Creo que el estar aquí dando a conocer y iniciándose este nuevo proyecto que habla de energía sustentable, que va en apoyo también de todo lo que significa la garantía regional que le entregamos a la ciudadanía, eso es muy importante. Y en ese sentido, creo que nosotros como gobierno tenemos que entregar todas las garantías y posibilidades para que estos proyectos se sigan desarrollando. Y creo que eso es lo fundamental y clave para que podamos seguir avanzando bajo esta línea que va encaminada a lo que hoy día el mundo nos pide. Yo creo que es algo súper significativo. Tenemos que trabajar fuertemente. Yo creo que tal vez estamos atrasados en ello, pero tenemos que seguir avanzando en todo lo que pueda significar avances con enfrentar lo que es el cambio climático. Y en ese sentido, creo que como región vamos bien encaminados. Tenemos muchos proyectos ahí a la puerta de ser aprobados, y en ese sentido, creo que nosotros debemos tener ese compromiso con este tipo de proyectos. Y esta inauguración que acabamos de realizar hace algunos instantes da cuenta también del gran potencial que tiene la región de O'Higgins para poder avanzar en esta alta meta de transición de nuestra matriz energética. Hoy día existen 130 proyectos en distintas etapas de desarrollo del sector energía. Muchos de estos proyectos están en etapa de construcción y otros tantos van a ingresar a etapa de construcción en los próximos meses. Lo que además de poder de ayudarnos en términos de hacer la transición de nuestra matriz energética, es un importante avance también, una importante ayuda en el proceso de recuperación económica, pero una recuperación económica que genere puestos de empleo locales, que ayude también a capacitación de los recursos humanos y que además vaya en la línea de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Muy feliz porque representa la gran amistad que hay entre Chile e Israel en diferentes temas, incluso en el tema de sustentabilidad. Como saben, la empresa israelí Stang International son los que hicieron los paneles, la tecnología es de ellos. Hay también algunos inversores israelíes en conjunto con chilenos, y es uno de estos proyectos que realmente representa el trabajo que estamos haciendo aquí en Chile, y que va también junto con los principios de Chile e Israel para promover una vida más sustentable y también ayudar al planeta. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales: Instagram, intendencia.O'Higgins, en Facebook, Intendencia O'Higgins, y en Twitter, @IntendenciaLBO, o en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile.